¿Por qué reabrir un caso de hace 30 años muerto? ¿Por qué revivirlo cuando tienes casos vivos? Por supuesto, el caso Yotzinapa, pero no es el último, no es el único, que urgen a los que les urge atención y con los que podría, con los que hay un compromiso presidencial explícito y que están ahí parados. O sea, ¿por qué estamos hablando del caso Colosio? No es que no sea importante, sí reconozco que es un asunto de Estado, pero no tienen los elementos. Entonces parece una cortina de humo. Una cortina de humo para tenernos hablando de un suceso ocurrido en marzo de 1994 en lugar de septiembre de 2014 o en lugar de las decenas de miles de desaparecidos de hoy,